tentadoras por el campo de la economía. Mónica, los datos de ayer, francamente, una lágrima. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos, queridos oyentes, el día de hoy? Jueves, tenemos información sobre el crecimiento del PBI de enero, ¿no? Y como decía, nos adelantaba Omar, los datos no son muy alentadores. Recordemos el contexto de enero. En enero tuvimos todo el contexto fuerte de movilizaciones sociales y paralizaciones, y ya podíamos predecir que efectivamente la producción nacional iba a ser golpeada. Y ahora ya tenemos el número. En general, la producción nacional en el mes de enero de este año 2023 registró una caída de 1.12% del PBI. Y si estamos pensando cuánto más o menos es esto, son unos casi 800 millones de soles, que es equivalente a la mayor parte del presupuesto de todo el programa Juntos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hemos producido menos en 2023, enero del 2023, que enero del 2022, 800 millones de soles menos. ¿Y a qué se debe? Bueno, cuando entramos sector por sector, ¿ustedes qué creen que son los sectores? ¿Cuáles creen que son los sectores que cayeron en enero por las movilizaciones? El que más cayó fue el de construcción, porque se paralizaron muchas obras. También, evidentemente, cayó mucho transporte. Recordemos los bloqueos de carreteras que hubo, ¿no? También ha habido una caída en el subsector de alojamiento, que refleja la caída del turismo, y también una caída en minería también. Recordemos que los bloqueos impidieron que saliera mucho mineral, distintas minas tuvieron que cerrar, recién están reabriendo algunas minas, Las Bambas acaba de reiniciar su operación al 100%, así que es complicada la situación en los sectores productivos. Y lo que nos queda es qué se puede esperar ahora que tenemos las lluvias. Sin duda, los reportes de febrero y de marzo tampoco serán tan buenos. Recordemos cuáles son los sectores afectados por estas lluvias. El principal es la agricultura, todo lo que tiene que ver con agricultura y agroexportación. El turismo también se ve golpeado, y el comercio y el transporte. Así que ahí tenemos, digamos, lo que tenemos que estar atentos a ver qué pasa en los próximos meses, porque lamentablemente probablemente seguirán cayendo en los próximos reportes. Omar, Carlos. Mónica, una duda. A ver, esto que ha generado mucho temor a nivel internacional, la semana pasada, el quiebre de un banco, bueno, medianamente importante en los Estados Unidos, como el Silicon Valley Bank y luego el Signature Bank en Nueva York. ¿Es algo que nos debería preocupar? ¿Estamos frente a lo que podría ser una nueva crisis financiera como la vivida en el 2008? Sí, se espera que no, porque los efectos contagio están siendo cortados, digamos, a tiempo por las reguladoras, ¿no? Han tomado las medidas tanto para los bancos grandes como para los medianos. Así que si no hay contagio, entonces ahí, digamos, es casi como un virus, ¿no? Si no hay contagio, entonces aquí tampoco tendría por qué llegar. Pero sí refleja una fragilidad que todavía existe en el sistema, fallas regulatorias que en el sistema bancario en Estados Unidos tienen todavía que mejorar, y nosotros también tenemos que aprender de eso. El pánico financiero, recuerden, siempre genera este tipo de problemas. Así que por ahora no tenemos que preocuparnos, veamos qué pasa en los próximos meses.